Motorización, y bueno, ya es creo que la novena vez que participamos de esto. Hay tres solo, es un auto de línea bastante moderna, por ser modelo 79. Tiene un motor boxer de 1600 centímetros cúbicos, tiene dos carburadores, es refrigerado por aire, porque una de las bromas que siempre hago es que me olvidé el anticongelante y no lo necesito porque no tiene agua. Y bueno, realmente nos ha llenado satisfacciones porque es un autito súper práctico, súper cómodo. Y bueno, participamos de esta pasión hace muchos años. Hoy en esta vez me toca venir en familia, pero nos hicimos muchos amigos, sobre todo del lado de Chile. Y, bueno, estos años de pandemia estuvimos encerrados, así que esta es la primera. La vuelta. Carrera que tenemos en el vecino país. Sí, mi esposa me encontró en 11 Ligero, modelo 46. Y y mi familia, mi yerno y mis hijas. Sí, la verdad que sí, es emocionante. Aparte, re divertimos, conocemos lugares. Nos parece una propuesta re interesante. Lo realizamos hace muchos años en familia. Sí, un Citroën modelo 46, 1946. Un motor XD2, ¿sí? Que tiene una potencia bastante interesante y bueno, reconfortable, y la verdad que disfrutar el auto y disfrutar el paisaje más de nuestra provincia, de nuestros compañeros chilenos, así que bueno, no, la verdad que nos apasiona. Estamos ya prontito a largar la largada simbólica, que es a las 9 en punto, comienza el primer vehículo, la competencia, que es una competencia de regularidad, o sea que, bueno, van a ir de acá hasta Las Lajas, respetando todas las normas de tránsito, la velocidad y demás. Así que, bueno, ya están desde tempranito todos los autos acomodados, poniendo sus respectivos números en cada uno de ellos, y bueno, esperando que se haga la hora para poder comenzar. Thank you.
Maximiliano, bueno, a bordo de un Volkswagen Golf, ¿de qué año? 83. Ah, bien. ¿De Chile viene? Venimos de Chile, sí. ¿De los pocos que pudieron llegar acá porque venían más autos? No, de los pocos que nos atrevemos a cruzar. Ah, bien, bien. Lo que pasa es que yo conozco a la gente de acá hace años y siempre trato de viajar y compartir. Claro. Es la tercera vez que estoy acá. Este es el punto de partida para este rally de la Hermandad, ¿cierto? Así es. Acá nos vamos a Pino Achao, ojalá que podamos cruzar y después a Temuco. Bueno, ahí veíamos tu auto, muy lindo. ¿Nos dijiste de qué año? Año 83. 83. Un Volkswagen Golf GTI, motor sí. 1800, con inyección mecánica, anda muy bien. Bueno, y leíamos atrás que dice regularidad. ¿Qué significa esto? La regularidad es una competencia automovilística, pero no de velocidad, sino que al final gana quien es más constante. Es ir de un punto a otro punto a una determinada velocidad. Gana quien logra mantener esa velocidad y quien los puntos logra anotar los tiempos de acuerdo a lo que está estipulado matemáticamente, de acuerdo a distancia y tiempo. Sí, sí. Bueno, tiene la destreza, que tiene la dificultad que, claro, uno dice, no, me voy a 70 kilómetros, pero tiene subidas, bajadas, claro, curvas, claro. Entonces hay que mantener, hay que tratar de ir manteniendo, exactamente. El pulso del conductor está ahí, ¿no? Y el navegante. Navegante también. Aquí en equipo la cosa. Bueno, ¿vas con tu padre? Voy con mi padre, sí. ¿Primera vez? Ah, primera vez. Primera vez que vengo aquí a esta ciudad en Argentina, muy bonito todo. Vamos a ver, para mí es la primera experiencia que tengo, así que espero ser un buen navegante. ¿Van a viajar en un Ford Falcon? Vamos a viajar en un Ford Falcon, modelo 74. Muy poca experiencia en regularidad, pero bueno, igual lo vamos a participar. Bueno, sí, ahí nos contaban un poco, ¿es un requisito la constancia? La regularidad, a vos te dicen, de un punto a un punto te tenés que tardar tanto tiempo. Sí. Pero a la vez hay puestos ocultos que te van midiendo, que yo, cuando vos pasaste por tal lugar, a lo mejor hay un puesto y te controla. La hora. A la hora que vos vas pasando. Ah, bien, bien. Pero qué sé yo, en 100 kilómetros tenés que tardar una hora y media. Entonces vos vas regulando, pero no es que salís y a la hora y media o hora 29 llegas al lugar y después pasás. Por eso hay puestos ocultos, que eso te hacen al control para que vos no te adelantes en los pasos. Bueno, del auto, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué modelo es? El auto es un Falcon 74. Comprado en la provincia de Buenos Aires, está por suerte bastante, bastante entero. Y bueno, vamos a ver cómo andamos con mi navegante. No, me olvidé preguntarle, sí. ¿De dónde vienen ustedes? De Cutralcó. Ah, de Cutralcó. De Cutralcó. Bueno, que disfruten mucho este viaje entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, buenos días, gente de Zapala. Sí, venimos de Cinco Santos. Estamos participando en una estanciera 1965. La característica, bueno, tiene caja de quinta, una caja italiana, tiene palieres flotantes. Ah, y bueno, ha paseado bastante, está estacionado por Mendoza, por Coro, en distintos rallies. Y bueno, ahora estamos acompañando acá a los amigos de Se rally. Ve muy, muy linda y bien equipada la estanciera. Muchas, ¿no? Gracias, sí, sí. El problema es la piloto. Pero el resto está todo bien. Bueno, pero va con dos acompañantes. Dos viejas y queridas amigas de mi pueblo, de Cinco Santos. ¿Ya han participado de este rally? De este no, este es el primero, así que vamos a ver, venimos con mucha esperanza, así que vamos a pasarla bien. La idea es pasarla bien en conjunto. Hemos bueno, sido ¿cómo? Muy bien atendido por la Municipalidad de Zapala, así que un agradecimiento al señor Intendente. ¿Cómo se comporta la estanciera en la ruta? A la velocidad que voy yo, que es 80, 90, bien. Ahora la regularidad tenemos que ir a otra velocidad más pausada. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, que disfruten. Muy linda la ciudad de Zapala. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias. Gracias, que disfruten.
camino. Representando Zapala. Participando en este rally también. Hasta hoy, hasta Las Lajas nada más. Ya Chile, no. Bueno, para la próxima vas a llegar a Chile, sí. Sí, sí, con tiempo y seguro que vamos a prepararla para Chile. ¿Qué te pareció este encuentro con distintos autos, distintas marcas y bueno, distintos amigos también? Un espectáculo, la verdad, una linda experiencia. Bueno, aquí otro participante del rally en un clásico finito. Ernesto, de Ernesto, acá de Zapala. De acá de Zapala, ah, sí. Bien. Los acompaño hasta Las Lajas. ¿Hasta Las Lajas? ¿Has llegado hasta Chile o...? No cruzo Chile, no he ido a Zapala. ¿Tiene la expectativa de llegar algún día a Zapala? Sí, capaz que más adelante, sí. Bueno, ¿de qué año es su auto? 76, es un R modelo 76. ¿Y cómo se comporta en la ruta? Bien. Ha andado bastante a ruta ya. Bueno, otro representante zapalino participando, en este caso hasta Las Lajas, nos decía. Muchas gracias y buen viaje. Bueno, gracias. Thank you.